Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches a todos. Bienvenidos al segundo capítulo de The Medium, juego que comenzamos la noche anterior y que la verdad es que me sorprendió mucho. Me gustó más incluso de lo que yo me imaginé que me podía gustar. Así que aquí estamos para continuarlo, papus. Gracias a las 17 personas que ya están aquí en la transmisión. Y como siempre, vamos a ir saludando uno por uno los primeros en comentar. Saludos para Gio Aranguis, el primero. Feña Hernández, Pachinko, Manuel Vega, Lucas Facundo, Rodrigo Acosta, Stylus, bienvenido. Sí, supe que está lloviendo súper fuerte en la zona centro. Espero que no sea tan fuerte, porque igual estuve viendo la noticia, había corte de luz, algunos semáforos cortados, así que espero que no sea tanto. Y un saludo grande para todos los de la zona centro, que a lo mejor están medio complicados con la lluvia. Saludos Pato también, gracias por el like. Saludamos también a Hernán Salazar, Elizabeth Takayama. Elizabeth dice, ya llegamos. Justo estaba viendo el final del diferido de ayer. Buena, queda hasta el día, entonces vamos a poder continuar bien hoy día. Saludos a Sebastián González, Eric, la Yayi. Pedazo de opening, dice, digno de un anime. ¿Cómo estáis, Pato? Bienvenido. Joshua, Samuel y Rafa Morales, los primeros en comentar. Muchísimas gracias, amigos, por la compañía. Maca también, gracias por el like. Gracias por las reacciones también. Y se agradece mucho si comparten el directo para que sí llegue más gente. Así que eso. Vamos a pausar la música. Vamos a pausar la música y nos caemos directamente al jueguito. Por aquí. Diego, bienvenido. Dice, hola, ¿cómo estás? Hoy tengo más ánimo. Ayer morí, literal. Buena. Hoy día ya es viernes. Ya, yo creo que estamos todos con... Bueno, los que trabajan de forma normal, yo creo que están un poquito más animados ya que se acaba la semana. Así que me alegro mucho, papu. Me alegro mucho. Que estés mejor y bienvenido a la transmisión. Bien, denme un segundito. Tengo que terminar de configurar algo aquí. Vamos a entrar al juego por mientras y ustedes me indican si... Si se escucha o no se escucha. Este juego igual hay momentos en que no se escucha nada. No hay mucho ruido en el juego. Pero ahí ustedes me tienen que avisar qué tal. En mi comuna no se cortó la luz en Recoleta. Ah, buenísima. Qué bueno que no se corte. Eso igual es importante porque de repente se queman cosas y nadie responde después. Así que hay que tener cuidado con eso. Todas las cosas que no estén usando, mejor desconectarlas. Bastián también, bienvenido. Muchas gracias, amigos, por los likes. Bien, quedamos acá ayer. Antes de empezar a moverme, avísenme si lo escuchan y si lo ven bien. Álvaro también, bienvenido. Quedamos justo aquí, que fue cuando abrimos esa sala oculta. Hicimos un pequeño puzzle, si se puede llamar de alguna forma. Había un reloj que había que ir moviendo unas cosas para entrar a la sala. Revelamos unas fotos que eran puras fotos de Marianne, que es nuestro personaje principal. Y apareció un demonio súper extraño y nos empezó a perseguir. Y aquí quedamos. Buenas, Freddy, bienvenido. Y el demonio, hay que arrancarse obviamente de él y buscar la luz, porque la luz le hace daño y él no puede entrar aquí. Fuerte y claro, se ve perfecto. Vale, excelente. Edgardo, gracias por el like. Sigamos. Había un botón que era para ese mismo, como para ir sigiloso. Me imagino que acá tenemos que ocupar eso. Bien.
Avanza, 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 avanza. Habían un montón de puertas ahí a los lados. Me imagino que no se podían abrir. Compartí como si se fuera a acabar el mundo. Dice, oye, sí, muchísimas gracias, papu. Ahí aparece la alerta, así que muchas gracias por compartir el directo, Gio. Sí, a mí hasta ahora me está gustando. Igual es un juego lento. Yo les digo a todos que si buscan algo como de acción y disparo, explosión y cosas así, este no es el juego para eso. Pero tiene una historia interesante y tiene hartas cosas que me gustaron. Como por ejemplo el tema de las dos realidades. Hay dos realidades diferentes y eso es llamativo. Cuidado con los murciélagos, está en el virus, dice. Hola Carlos, bienvenido. Cuando comparto no sale ninguna alerta. Lo que pasa es que a lo mejor debes tener tu Facebook privado. Eso puede ser. Hay gente que tiene su privacidad oculta y cuando comparten no aparece. Eso pasa. Cuidado. No, viene el demonio. Se cayó, no te puedo creer. No te puedo creer. Spend their whole lives seeing only a fraction of our reality. Lucky them. Se cayó. Buenas noches, Edgardo. Ganó Kiki, ganó la U. Lluvia y tormenta eléctrica en zona centro. Ganó la U 1-0, creo. Estuve viendo ahora el gol hace poquito. I have spent my whole life looking beyond the edges of our reality. Qué manera de desbloquear logros, papu. Avanzamos un paso, logro desbloqueado todo el rato. Thank you. A grown man. Eventually, I grew into it. It became my normal. But that thing, it was anything but normal. Thank you. Muchas gracias, amigos, por los likes. Pero nos caímos en la otra... En la otra realidad. Y ahora aparecimos en la realidad normal. Thomas es el tipo que nos llamó por teléfono que teníamos que ir al hotel. Elizabeth, muchísimas gracias. Estrellas para empezar con energía. Dice, muchas gracias por las 97 estrellotas, Elizabeth. Muchísimas gracias por el aporte. Panche, también bienvenido. Batman es la cura, dice. Trofeo por pisada, perfecto. Sí, el Felipe Javik me ayudó con el loguito que ven aquí. Bueno, es el mismo logo que teníamos de antes, que me lo hizo la Pame. Y él lo animó y le colocó así ese giro. Está bueno, me gustó. Por eso lo estamos usando. Despertamos aquí de nuevo. I wanted nothing but to get out of there. To just get up and run until my legs give out, until my lungs collapse. But despertamos acá otra vez. I knew I couldn't. It wouldn't have solved anything. Ahí está la estrellita, muchísimas gracias, Elizabeth. Ya, tenemos que buscar a la niña. La niña se llama Tristeza. Hola Boris, bienvenido. Sigue a Tristeza. Escapamos del monstruo y tenemos que seguir a Tristeza. No tengo idea por dónde. ¿Empezó a sonar una radio? Ya, esto lo leímos ayer igual, así que no logro por estar bien sentado. ¿Qué pasó ahí? Sadness? Is that you? ¿Qué fue eso? Are you okay? ¿Tanto tiempo, Boris? ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? What was that thing? Hello? Fine. Richard. Se volvió loca la radio. Richard. No, Sadness. The man I'm looking for. ¿Cómo que estoy hablando con la radio? Who's ¿O no? Hola Fernando, bienvenido a una lluviosa noche de videojuegos. Qué mejor ambiente para los gamers, dice.
Buena, bienvenido. Bueno, aquí en Arica no está lloviendo, pero. Pero igual, me voy a mentalizar como que está lloviendo. Por aquí. Jorge Arangui, gracias por el like. René, también bienvenido. Consulta, vi que Daymare está en oferta en Xbox. ¿Tú lo jugaste? ¿Qué te pareció? ¿Vale la pena 9.000 pesos por el juego? 9.000 pesos yo creo que está barato, pero a mí no me gustó. A mí no me gustó por hartas cosas. Encuentro que es como muy copia del Resident Evil 2 Remake. Y hay cosas como para cargar el arma que es extraño, los enemigos tampoco me convencieron. Pero 9.000 pesos yo creo que está bien, está barato. Ya, por aquí no es. Pura pega, nomás estuve de vacaciones como 2 semanas y llegué a puro estresarme. Sí, supe que estuviste de vacaciones. Espero que lo hayas pasado bien. Yo estoy bien. Segundo capítulo de The Medium. Cuenta la forma de entrar a la sala de recreación. Oye, estuve averiguando y este hotel donde está ambientado este juego existe en la vida real, en Polonia. Y es un hotel abandonado. Y lo hicieron tal cual. Lo hicieron tal cual. Mira, otro logro. ¿Por correr? Por correr 2 kilómetros. Diego también, gracias por tu like. Está la pura Fox acá en Santiago, encima estoy sin luz y la net como el Dick, dice. Si así supe, papu, que está lloviendo fuerte. Traten de desconectar las cosas que de repente no estén ocupando para que no se les quemen en caso de que haya corte. Ahí está Chen Long, que lo vimos ayer también. Bueno, no es Chen Long, pero se parece. ¿Y esa puerta? ¿Se abrió sola? ¿Escuchan bien el juego? ¿O lo escuchan bajito? Avísenme cualquier cosa porque con God of War a la tarde tuve que bajarle un poquito el volumen porque estaba muy fuerte. Así que avísenme qué tal. No, aquí no hay nada. Hay una puerta ahí, pero quiero investigar acá primero a ver si hay algo. No, nada. Bien. Lo estoy jugando a la tarde en PC y pido un PC de la NASA en gráficos medios. Llevo con suerte a los 60 FPS y con RTX anda bien, pero no está bien logrado. Sí, escuchar a esta gente decir que en PC no andaba muy bien. Parece que hay que tener un PC muy, muy potente. Sé que en Serie X anda impecable. Anda súper bien. No he tenido problemas. Muchas gracias, Pato, por esas 100 estrellitas. Muchísimas gracias por el aporte, Pato. Se agradece un montón. Luis Álvarez también, bienvenido. Algo hay que hacer aquí. Mira, se abrió esto. Panas, apretón de manos. Apretón de manos. Se prende algo, lo apaga la lluvia, dice Diego. Qué bonito se ve el logo dando vueltas. Cierto, está bueno. Me lo regalaron hace como 2 días. Y me gustó. Como que le da otro toque igual a la transmisión. voy a bajarme sí, un poquito. Yo siento que estoy muy arriba. Por ahí. Ahí sí. El tema que en consola tiene resoluciones variables según lo que necesite. En PC es solo una resolución sin importar la carga. Ah, claro. Yo había leído que el juego va como entre 900p y 4K, dependiendo de la situación. Pero si es que como que no se nota mucho cuando cambia eso. Y los FPS van a 60 fijos. No, no he notado caída. Así que súper bien. Por acá. Ya. ¿Y esto es como una piscina? ¿Puede ser? Is that? Oh God, it's everywhere. Sangre. How many people died here? Sangrecita, sangrecita. ¿Y ese ruido? El demonio que me estaba persiguiendo hace un rato. ¿Cómo estamos, Japo? Bienvenido. Bueno, este juego ya había escuchado que tampoco es que esperar muchos sustos. El juego es más como de investigación, con una trama de suspenso, más que terror puro y duro. Esas cámaras muy Resident Evil, sobre todo el código Verónica, dice Luis Álvarez. Muchísimas gracias, Luis, por esas 10 estrellitas. A mí me recuerda mucho también a los juegos clásicos Silent Hill, Resident Evil con cámara fija. Muchísimas gracias, Luis, por esas estrellitas. Ya. Bien. ¿Y esto? Milicja. ¿Qué significará milicja? ¿Como milicia? ¿Puede ser? ¿O no? ¿O nada que ver?
Espera. Antes de subir por acá, había algo más al otro lado. Había otra parte donde podíamos subir. El juego tiene su toque a Saw, dice. También me recuerda un poquito a Saw. Sobre todo esta parte así, se parece. Sustos que dan gusto, dice. Siento que The Medium se queda un poco atrás para hacer la nueva generación por algunos gráficos. ¿En serio? Yo lo he notado súper bien. Empecé, no sé cómo andará en temas gráficos, pero yo lo he visto súper bien. Lisette, bienvenida. No noto que esté como al debe a nivel gráfico. Pero obviamente los que juegan en PC tienen otra percepción porque están acostumbrados a ver a mejor calidad. Yo que he jugado en consola toda la vida, lo veo súper bien. ¿Ven? Por aquí. Bienvenido Pato también. José y todos los que vienen llegando. ¿Y esto? Empújalo. Dani también, bienvenida. ¿Qué hay aquí? Algo tiene que haber aquí, pues. Coque también, bienvenido. Está bueno, a mí me está gustando. Igual es lento el juego. Tampoco. Por lo que tengo entendido, creo que tampoco vamos a ver balazos ni mucha acción. Pero está interesante, a mí me está gustando. Está solo en Xbox, sí, Coque. Bienvenido. Está solamente en Xbox y en PC. Tiene que haber algo acá, pero no. La cámara tampoco me ayuda mucho. A ver, ¿y si empujo más? ¿Ya? Vamos, Medium, dice. ¿Cómo estamos, Nico? No sé cuál era la idea de empujar eso, porque aquí no hay nada. Y tampoco puedo empujarlo hacia atrás. Bien, nos vamos. Mojito y más balazos, dice. José, bienvenido. René dice: concuerdo con Benjamín, no es como Dark Souls en gráfico y fluidez. Demon Souls, ¿cierto? Que hay que entender que no es, co que es como de estilo Silent Hill. Es que igual es un estudio más chico. Bloober Team es un equipo, es un estudio mucho más pequeño que Bluepoint, que es el que hizo el Demon's Souls. Pero de verdad, yo como les digo, puede que a lo mejor en la transmisión no se note tanto, porque Facebook le quita calidad lamentablemente a las transmisiones. Pero yo lo veo súper bien. No sé si es el nivel del Demon's Souls, pero no se ve mal. Percepción. Ojalá que el Resident Evil 4 Remake sea en cámara fija, sería bueno, dice. Muchas gracias, Papu, por esas 10 estrellitas. José, también bienvenido. Bien, hay algunas cosas que las miramos y hay que ocupar la percepción. Romel, gracias por el like. Bienvenido. Algún día. Encuentra la forma de entrar a la sala de recreación. Tampoco tengo mapa como para saber cuál es la sala de recreación. Pero hasta ahora el juego ha sido súper lineal. Tampoco es como que nos perdamos. Este juego está recomendado a 30 FPS, ni idea por qué me le da ese supuesto toque cinematográfico. Fercho también, bienvenido. Michael, bienvenidos todos. Bien, por aquí no había nada más. Avanzamos. A ver aquí. A ver aquí, a ver aquí. Espera. Creo que es el camino principal. Yo pensaba que terminaba ahí el pasillo. No hay nada aquí. Ah, ya. Vamos. Vamos. Estoy tratando de buscar en todos los rincones. Por eso es que pensé que había algo más por aquí, pero no. Ahí está la estrellita de Sebastián. Muchísimas gracias. Llegando después de entrenar, dice José. Buena, bienvenido. ¿Y ese ruido? Leer, quiero leer. Cosas que hacer. Tres, levantarse. Esto mismo lo habíamos leído en otro lado. Exactamente igual. Levantarse, no apagar el despertador, etcétera. Mr. Alexis, bienvenido. Soy nuevo. Buenas, bienvenido al canal, papu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿A qué hora empiezan los syncs? El 30 de febrero, pues papu, ya lo tenemos agendado. Ya, es como. Como justamente como dijeron, como un Outlast, en el sentido de que no tenemos para defendernos. Pero tampoco hay enemigos, si se dan cuenta es como vacío.
Pero en el directo anterior salió un demonio gigantesco que nos perseguía. ¿Ya? Está todo cerrado, no tengo nada para abrir eso. Jorge Negrete, gracias por el like. Mira. ¿Y cómo llego allá? Ni idea. Yo también lo estoy jugando, acabo de reunirme con Tristeza en el segundo piso, tú ya lo pasaste. Está entrete el juego, me gusta. A mí también me está gustando el juego. Simón, bienvenido. Bueno, hay gente que a lo mejor esperaba como un Silent Hill. Y... mira. Ahí está la niña. Pero aquí no hay armas. No hay... acción. Sigue el rastro espiritual. Muchas gracias, Leo, por esas 50 estrellotas. Bienvenido. Este juego tiene un tema político de fondo y cosas relacionadas con hechos reales que a cierto sector no le agradó. Eso no lo sabía, papu. Muchas gracias, Leo, por las estrellitas. Va a salir el gordo de Oulas. 7 años de mala suerte, claro, por romper el espejo. ¿Ya? ¿Tendré que seguir esto? Sí, mira, hay algo acá. Buenísima. Habíamos estado acá, ¿o no? Se parece mucho a otro sector que anduvimos. Percepción. Bernard. Bueno, Pato, bienvenido. Simón también, ¿qué tal? Bien, todo bien. What are you gonna do? There were some kids here. Habían niños. ¿Y eso no lo puedo llevar? No. Como que había que analizarlo nomás y escucharlo que... Vamos. Eduardo, bienvenido. Bien. Si se dan cuenta, el juego es lineal. Como que hay que ir siguiendo... ¿Alguien? Las pistas que nos van dando y avanzar nomás. Emulador de Wii, ¿qué recomiendas? El que ocupo yo es el Dolphin. Funciona súper bien. Funciona bien con Wii y con GameCube. Bien. Jugar al trompito. Mira. Tengo que seguir las mariposas, yo creo. ¿Un perro? Percepción. Dejé un link de Sandy Crisp. Ah, de la obedece a la Morse. Me daba miedo ese. Espera, quiero escuchar. Me daba miedo ese video. Hola, Pachinko, bienvenido. Bien, eso era todo. Emulador de Wii U, el Semu. Es el que es como el más conocido. Mira acá. Acá. Let me be frank. This case is problematic. My superiors want it to go away. I want it to go away. You can see how your statement complicates that. Inspector Jefe. Comrade. Yes, I understand. Eso ya son nombres diferentes, ¿eh? Some things don't just go away. Hasta ahora solamente habíamos escuchado el nombre de Tristeza. Bueno, ella se hace llamar Tristeza. Y de Thomas, que es el hombre que nos llamó. Pero aparte de eso, eso el nombre ya no lo ubico. F por Sandy Crisp, se nos fue una gran... Oye, sí, se murió. Igual me dio pena. Pero ese video me da miedo. Te voy a hacer la morsa. Después de Medium, ¿qué jugarás? Tengo ganas de jugar un Mega Man. Nunca he jugado a Mega Man. Y harta gente me lo ha recomendado y tengo ganas de probarlo. He jugado un montón de juegos y acá en directo también y nunca he jugado a Mega Man. Y después de Mega Man quiero volver a seguir con Visage los otros capítulos que me quedan, porque son tres y terminé uno nomás.
No tengo más pistas ahora. ¿Y aquí tendré otra pista? Sí, acá hay otra. The nurse, she did it. She killed them all. La enfermera los mató a todos. Buenas, César, bienvenido. It's what I saw. The nurse. But how? ¿Y mató a los niños? ¿Ya? No, llegaste bien, César. Empezamos hace poquito. Llevamos 25 minutos de directo. ¿Y qué Mega Man jugará? Son harto. No sé todavía cuál. A lo mejor voy a preguntar en el grupo para que alguien me oriente un poco. No sé por cuál tengo que empezar. O si es necesario jugar los más antiguos para jugar los nuevos. No sé. No sé cómo será. Me estoy dando vuelta en círculo aquí y no sé qué hacer. Tengo que ir a buscar el cortacadenas, pero no sé cómo llegar allá. No sé si alguien recuerda el trailer de este juego donde ella estaba embarazada. ¿Se habrá deshecho la idea? Ese trailer no lo vi. Que yo en realidad no soy mucho de ver trailer. Veo uno como para saber de qué va el juego. Pero después no veo mucho trailer porque hay algunos que te muestran mucho. Y al final como que te spoilean. Entonces ese trailer no lo llegué a ver nunca. Es difícil Mega Man. Sí, eso me habían dicho también, que son buenos pero que son difíciles. Pero igual, para probarlo, a lo mejor me gusta, a lo mejor no. Cerrado. No puedo pasar por ahí. Rodrigo, bienvenido. ¿Cómo llego al maldito cortacadenas, papu? No tengo idea cómo llegar allá. Tampoco me puedo como desdoblar aquí y ir en la otra dimensión porque no me deja hacerlo. Si lo viste, papu, sería la presentación de Xbox. ¿En serio? Oye, no, de verdad que no me acuerdo. Cuando leí lo del Boris que dijo embarazada, no me sonaba para nada. No sé qué me estará faltando. Según yo, analicé todo lo que había abajo. ¿Qué tal, Rodrigo? Bienvenido. Mira, había otro aquí. Había un oso. Hay que abrir el maldito candache. Bernard wouldn't do that. Bernard. He's nice. Ugh, she's talking to herself again. What a freak. Hey, don't talk about her like that. Ah, Bernard era otro niño. Shut up, Bernard. En general, los juegos más retos son más complicados que los juegos actuales. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Mira, eso que le criticaron, solo algunas partes fijas te puedes desdoblar. Claro, no, o sea, es en algunos momentos nomás del juego. No es siempre. Ahora sí, mira. Me faltaba investigar el oso. Creo. ¿Y ahora podré ir para allá? El Kung Fu. Sí lo jugué, ese, el de NES. Era bueno. Ese era de Konami. Ya. ¿Qué me está faltando? No, eso ya lo escuché. Algo me está faltando aquí para poder seguir avanzando, papus y mamus. Ya investigué al perro. Investigué la reja. Y las mariposas están ahí. Están en la parte de la... donde hay como una sábana blanca. Pero ahí no hay nada, no me deja hacer nada ahí. ¿Y si la reviso desde el otro lado? ¿Puede ser? Oye, Nicolás, bienvenido. El oso ya lo revisé. Ni idea, qué raro. A variar, siempre me tengo que dar vuelta media hora en círculo para saber qué hacer. Y mi objetivo sigue siendo... sigue el rastro espiritual. Y el rastro espiritual está acá. A ver, veamos.
está aquí, pero no lo puedo ver. Ya, muévete. ¿Ustedes lo ven igual, cierto? ¿Ven esas mariposas que hay en ese sector? Algo tengo que investigar ahí, pero no me da la opción de investigar nada acá. Es como si no hubiese nada. Vi el trailer, al parecer no era la protagonista la que salió. Posiblemente era su mamá o algo así. Seguro el juego lo explicará más adelante. Ah, ¿alguien jugó Another World o Flashback the NES? No, ninguno de los dos. Qué raro, no sé qué hay que hacer aquí. Ese es el rastro espiritual, pero no. Let me be frank. This mice. Qué extraño. Mejor ni voy a la puerta ni tampoco voy a otros lados porque yo sé que es ahí. Ahí está el rastro espiritual. A no ser que se haya bugueado el rastro espiritual. Que no creo tampoco. Bienvenido, Christian. Se había bugueado, parece, el rastro espiritual. Porque mira, ahora está acá. ¿Se había bugueado? Bien. Buenas, Dante, bienvenido. It's dark in here. This isn't funny. I really don't think we should. Oler, Bug. Shut the heck up, guys. Sí, estaba. Bueno, a lo mejor es normal. Pero yo pienso que se bugueó, porque el rastro hasta antes de eso estaba bien. Me iba guiando bien hasta encontrar las pistas. Y ahora. Se había quedado pegado en el otro lado, en la muralla. ¿Viste? Ahora está bien. Ahora me va indicando. Eso ya lo habíamos visto. Aquí. Aquí. Me devolvió la mirada. Es una niña mirándose al espejo. Bueno, me imagino que esa niña es tristeza, ¿cierto? Mira, hay algo más. Un gato. ¿No tiene nada? ¿Algo que podamos sacar? ¿Alguna llave o algo, no? En medio un bug. Bien. Hace rato que no recogíamos un ítem. Como que siempre podemos analizar cosas, pero no te deja llevarla. Y ahora me dejó. No. Algo me quedó atrás. Algo me quedó atrás. Por aquí. No quería devolverme. De nuevo. Y esto tendrá que ver con la ruta a sacar el cortacadena, puede ser. Bienvenido, Camilo, gracias por el like. Eso ya lo había visto. Por acá no hay nada más. ¿Podré abrir los otros casilleros, no? Eliaser, bienvenido. Vibra mucho el joystick en esta parte, pero. Al parecer no hay nada más que hacer. ¿Ya? ¿No? ¿Nada más? Nada más. Muchas gracias, Simón, por esas 20 estrellotas, papu. Gracias por el apoyo y por la buena onda. Sigamos, a ver. A lo mejor se volvió a buguear el rastro. Y tendré que seguirlo por otro lado. Vibra mucho, pero me gusta, papu 2020. Bien, parece que había que seguir avanzando nomás porque me apareció ese diálogo. Y tendré que ir de nuevo al espejo, ¿o no? I can feel it calling out to me.
Sí. Perla, bienvenida, gracias por el like. ¿Ya? Me imagino que en esta realidad podemos ir a buscar el cortacadena. ¿Cierto? ¿Puede ser? Muchas gracias, Kevin, por llegar compartiendo el directo. I touched the mirror and crossed over to the other side. Está bueno, dice Dev. ¿Cómo estamos, papu? A mí me está gustando. Es lento el juego, eso es verdad. Como que a veces... Es lento, pero... A mí me está gustando harto, está bueno. Y para variar, desbloqueamos otro logro. El juego, uno da 10 pasos, un logro. Uno abre una puerta, otro logro. Así, te regalan por montones los logros. Buenas noches, Kevin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Se escuchan unos gritos raros. Pedro, también bienvenido. Bien, subamos. Eso es lo único que no me gusta, es la forma en que corre el personaje, mira. What's happening? No, no, please, mommy. Thank you. Bien, también. ¿Habrá algún logro por ser guapetón? No sé. Mañana viajo a Arica en auto, ¿en serio? Buena. Buena, pato. A lo mejor organizamos algo, papu. Hace rato que no te veo. Que te vaya súper bien y gracias por haberte pasado por el directo, pato. Buen viaje. ¿Qué es eso? Que la fuerza te acompañe, dice. Muchísimas gracias por 150 estrellotas más. Muchísimas gracias, pato, por los aportes y que tengas buen viaje. ¿Qué es eso? Un logro indesbloqueable. Bíceps. Cualquier cosa, inbox. Vale, papu. Saludos, papu, en la cuarentena. Aún en cuarentena, pero viéndote para cortar la noche. Ya quedan menos días para salir. Buena. Bienvenido, Eliezer. ¿Qué se ocupa ahí? Qué raro eso, mira, es como que tiene un ojo dentro de la boca. Y hasta aquí nos trajo el... Destierra el alma de Bernard. Ahí el niño, Bernard, del que hablaba en las grabaciones. Bueno, esos sonidos que escuchábamos, está ahí atrapado. Algo necesito para colocar ahí. ¿Qué hay acá? Energía. Vamos. Vamos, 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 vamos. Ay, ahora cada espejo que hay puedo ir y volver. De realidad. Ya, pero espérate, antes de hacer eso quiero investigar. ¿Qué hay por aquí? Hey, that's where those bolt cutters are. So close, and yet. Este es el sector. Boris se lo ha olvidado. Ahí está el cortacadenas. Está como la silueta del cortacadenas. ¿Y cómo lo hago para...? O sea, en ninguna de las dos realidades lo puedo recoger. All these people, they weren't just killed. Their spirits were ripped apart, broken beyond repair. Qué raras esas máscaras, son extrañas. Como medio en busca de la verdad. Leo David, también gracias por tu like. Bien, cambiémonos, a ver. La figura del gato. Tengo que encontrar algo para abrir el camino. Veamos, a ver. Acá. Te encontré, te encontré, te encontré. Cuchilla. Por aquí había algo.
¿De qué va este juego? Dice, bienvenido Leo. Es un juego, o sea, no sé si llamarlo terror. La verdad no hay mucho susto, pero es como de suspenso. Y nuestro personaje es una medium, justamente por eso se llama así el juego. Y ella puede ver dos realidades diferentes, como el mundo de los vivos y el mundo espiritual. Y tenemos que ir descifrando cosas. Está interesante, sí. Sí salió, pero apareció como en un espejo nomás, Dante. No me sentí motivado ni tenía tiempo para los directos. De hecho, ni he jugado. Estoy perdiendo bien poder, dice. Bueno. Aquí igual con la pega yo creo que te queda poco tiempo. Igual yo creo que llegas cansado a la casa y todo. Algo tiene que haber acá. Ah, mira. Cuenta la foto. Ahí está. Creo que eso es lo que se coloca, ¿no? Creo que eso es lo que se coloca donde está el cuerpo del niño. Como atrapado. ¿O no? ¿Puede ser? Veamos. Hasta ahora ha estado tranquilo el directo, sí, pues no salió el demonio. El demonio que apareció en el capítulo de ayer, que me perseguía, ahí sí que se puso tenso. I'm sorry you had to go through all this. It's time for you to find peace. Thank you. ¿Me respondió? Oh, mira otro gato. Oh, pero este gato está. Se parece al que usé para atravesar el espejo. Bien, me imagino que me sirve para volver a la otra. A la otra dimensión. ¿Cierto? No te creo. Métete aquí. Oh, apareció en el peor momento posible, no me esperaba eso. ¿Ya? ¿Y dónde aparecí? No tengo idea de dónde aparecí. Lo invocaste, justo dije, estaba tranquilo, no apareció. Y apareció. ¿Aquí también me sigue? ¿En serio? ¡Abre la puerta, por favor! Escóndete. Aguanta la respiración. Oh, yo pensaba que solamente me seguían. ¡Deja de moverte! Escóndete. La puerta está cerrada. Yo pensaba que solo me perseguía en la otra dimensión. ¡Oh, me mató! Es el titán Cronos de medio. No me di cuenta dónde estaba porque está como invisible. Se ve una silueta rara, pero... pero no se logra apreciar exactamente dónde está. No sé. Hasta ahora yo pensaba que en esta dimensión estábamos a salvo. Que aquí no pasaba nada, pero... me engañaron, me trolearon. Interesante, el juego Papo estaba un poco alejado de todo lo que es juego y no sabía que existía. Bienvenido Camilo. Se estrenó ayer. Un juego nuevo. Está bueno, está interesante. Está con el Game Pass. En Xbox Series S, X y PC. No. ¿Dónde me escondo? No tengo idea de esconderme aquí. Ya la puerta cerrada. No, pero si sé que está cerrada, ¿por qué la voy a...? Fauces se llama el demonio. Sí, con el poder de la percepción puedo verlo.
Vamos. Claro, con el poder de la percepción justamente está ahí luz. Ahora lo probé. Me imagino que él no ve la luz. Porque si no me hubiese pillado hace rato. Oh, el joystick está vibrando pero full. Ándate, por favor. ¿En serio? ¿No se va? Tanto rato. ¿Será normal? ¿O se habrá bugueado esto? No me busca ahora. No se pone muy nervioso. Es que estoy tratando de ver si se va para otro lado, pero es que parece que se bugueó. Porque antes se movía. Y me buscaba por algunos sectores. Ahí se va. Ahí se va. Él me abre la puerta. Bug de esperar. Bien. No sé por qué esta vez se demoró tanto en moverse. Oye, sí, muchísimas gracias Yagi por todas las compartidas. Bueno, a todos los que compartieron, porque se compartió 417 veces el directo. Eso me ayuda un montón, así que muchísimas gracias a todos. Siempre quedo del otro lado, ¿en serio? ¿Cómo no voy a poder llegar nunca? Esta es la que teníamos que llegar. Ah, no, sala de recreación. Esta es de examinación. Otro espejito. Por fin subtítulos como la gente, ¿cierto? Yo pensé lo mismo cuando vi que podíamos aumentar el tamaño. New details have emerged. The situation may be more complicated than we expected. No time to explain. You'll get the full report once I get back. Just leave it to me, comrade. Very meticulous of you, comrade. Bien. Aparte del espejo, ¿habrá otra cosa más que hacer en esta realidad? Vamos a ver, antes de tratar de cambiarnos. No, no hay nada más. Bueno, el juego en realidad es súper lineal. Tampoco es como que uno se vaya a perder mucho. Oh no, there's more of them. Get out of me. What has it done to you? Qué raros sus cuerpos, Pablo. Destrozados como Bernard. Just like Bernard. No names, no sin nombre faces, ni caras. No way to help them. Bien. Destierra las almas de las otras víctimas. Bien, tengo que buscar más máscaras entonces. ¿Cierto? ¿Qué hay ahí? Nada ahí. At least not in this world. Enfermera mala. Sí, viejo, eso de los títulos está genial. Ojalá todos los juegos lo tuvieran, ¿cierto? Yo pienso lo mismo. De momento, ¿cachas de qué va la historia? Mira, ella siempre cuando comenzó el juego, ella tiene un sueño de una niña que arranca de alguien y se muere en un muelle porque viene un tipo y le dispara. Es un sueño que tiene como súper recurrente. Y después, como en la vida real, ella va a ser como el crematorio de su papá. Intenta como despedirlo. Y ahí como que empiezan a aparecer las dos realidades. Y empieza a ver al papá en la otra realidad.
Y es como que ella ve la realidad de los vivos y la de los muertos. Y justo cuando le pasa eso, la llaman por teléfono, un hombre llamado Thomas. Y le dice, yo sé quién eres, y yo sé por qué tú tienes esos poderes, y por qué puedes ver las cosas que los demás no ven. Y para hablar de eso tienes que venir acá al Hotel Niwa, le dijo. Y aquí estamos buscando al tal Thomas. Y aquí nos encontramos con una niña que se hace llamar Tristeza, que es la que le falta un brazo. Y que según yo es la niña de los sueños. De los sueños de ella que al principio muere. Y aquí nos damos cuenta que en este hotel pasaron cosas raras. Había niños que la enfermera los mató. Y de a poquito vamos esclareciendo un poquito la historia. Pero todavía no encontramos a Thomas, que supuestamente es el que sabe todo lo que está pasando. Y hay un demonio que nos persigue todo el rato que se llama Fauces. Que es el que vieron delante. Oscuridad. Por acá. Me asustó. Tengo muy fuerte el audífono. Mira, una máscara. Aquí es donde eso de las máscaras, sí, todavía no lo entiendo. Todavía no tengo idea que... ¿Por qué las máscaras? Pero cuando colocamos esas máscaras en los cuerpos, como que los desterramos, una cosa así. Como que los ayudamos a que se vayan. Por aquí es como extraño el lugar en la otra dimensión, es como que fueran hongos, no sé, como algo raro en el suelo. Otro espejito. Bien, buenas Jorge, bienvenido, gracias por compartir el directo y gracias por el like también. El Boris dice, debe ser algo similar a lo del papá que tenía una máscara y se fue al más allá. Posiblemente los niños perdieron sus máscaras y quedaron atrapados. Claro, el papá tenía la máscara. No, me quiero devolver. El papá tenía máscara, pero tampoco se iba. Es como que ella le dijo como, oye, tranquilo, ándate, como que ya estás muerto, una cosa así. Como que estaba atrapado como en el limbo, una cosa así. ¿Qué tal, Jorge? ¿Bien? ¿Todo bien? Me rotó la tarjeta para renovar la colaboración. ¿En serio? No, pero no hay problema, si no se puede. No se puede, nomás, papá. A veces hay problemas con las tarjetas, igual me pasaba para querer comprar... estrellas en algunos canales amigos, de repente quiero mandar estrellitas y a veces no me deja comprar, no sé por qué. An attendance list. Lista de asistencia. Varica Waldemar ausente, tachado. Puros nombres que hasta ahora no me han... Mira, hay un Boris. Boris Celazo. Hay un Boris en la lista. Ah, lo solucionaste. Ah, sí, pues si sí, aparece tu insignia de colaborador. Vale, Jorge, muchas gracias por renovar, papu. ¿07? ¿Tendrás algo acá oculto? No. ¿Y aquí? Vibra mucho el joystick, pero no hay nada. ¿Y acá? Tampoco. Se escuchan unos susurros súper fuertes. Aquí hay algo. Ya dice Roberto también por compartir el directo. I can't believe they sat me across from Boris. I don't care whose nephew he is. He's just a sexist pig for all I care. And late, as always. No puedo creer que me toque sentarme con Boris, dijo. Es un cerdo sexista, Boris. Quedó claro, ¿no? Ahí me renueve y me pregunta la tarjeta si quiero o no. Ah, es que tú la tienes con crédito, creo, ¿no? Con crédito creo que te... Es como cuando uno se suscribe a Netflix o Spotify, que llega y te cobra, ¿no?
Bien, creo que por aquí no había nada más. Diego, bienvenido, gracias por el like. Nada más por aquí. Es raro que de repente te deje interactuar con cosas que no, como que no aportan mucho. Por eso es un cerdo, pero nunca sexista, dice. No sé, el tema de las sillas no. Puros números. Choco Games, gracias por el like. Son números, a lo mejor hay que anotar los números, no sé. Oye, sí, la Dani no quiere renovar. Por eso dice así como, ay, llega y me cobra y no, no me pregunto. ¿Y acá? ¿No? Choco Games, muchísimas gracias por esas 10 estrellitas, papu. Primera vez que te veo por aquí por mi canal y más encima mandando estrellitas, primera vez. Muchísimas gracias. ¿De qué trata el juego? Es como un juego de suspenso más que de terror. Y nuestro personaje es una medium justamente y puede ver dos realidades diferentes. Y tenemos que investigar un hotel. Hay momentos de repente de tensión, pero no es terror. Como lo que habíamos estado jugando el otro día, el Visage. Ese sí que es terror. Mira, acá hay algo. Pero está interesante, está bueno. A mí me está gustando. I gotta go. The voting's about to start. You know what they say. If you're early, you're on time. No, I mean right now. I can hear them gathering across the hallway. Está Yeah, I'll cortado let el you know how it cable. went. Bien. Ahí también dejo mis estrellitas, papu, dice muchas gracias, Diego. Por 20 estrellitas más, muchísimas gracias. Siempre pensando mal, dice. Bien, creo que analicé todo lo que había que analizar aquí. Así que veamos si puedo entrar por alguna de estas puertas. Es lluvia de estrellitas, dice. Muchas gracias, Simón. Por 20 estrellas más. Qué rara esta parte, no, no sé. Las sillas no tienen ninguna importancia. Creo que no. Y esto ya lo revisamos. Apenas llegando el trabajo, buena. Muchas gracias por compartir también en directo, Diego. Y muchas gracias por 10 estrellitas más. Estamos casi llegando a 38.000. Muchísimas gracias a todos. No sé, no se me ocurre por dónde ir ahora. Lo único que se me ocurre hacer ahora es volver a la otra realidad. A ver si podemos hacer algo en la otra realidad. No sé. Puede ser. Stylus también, gracias por esas 50 estrellas. Muchísimas gracias, papus. Doblamos, a ver. A lo mejor tengo que. Hay algo aquí. A lo mejor tengo que ir a colocar la primera máscara. Puede ser. Puede ser, puede ser. Antonio, bienvenido. Gracias por el like. Nada por acá. Vamos, voy a colocar la primera. A ver si pasa algo. No, no me deja. Tengo que ir con las dos. Muchas gracias, Simón. Por la lluvia de estrellas, amigo, de verdad muy agradecido. ¿En serio? ¿Se pusieron de acuerdo antes del directo? Diego también, 10 estrellitas más. Muchísimas gracias, papus. A ver, no me deja colocar. Una máscara sola, tengo que llevar las dos. ¿De verdad, Babus? No, en serio. Pero mira ese chat, Babu, lluvia, esa sí que es lluvia de estrellas. Mira.
Gracias Simón por 100, Leo por 50, Stylus por 50, Diego por 10 y Simón por 28 más. Muchísimas gracias, amigo. De verdad. Nunca había visto el chat así con tanta estrella junta, papu, de verdad. Muchísimas gracias a todos. Llegamos a 38.000. Se las mandaron, papus. Muchísimas gracias. No sé qué hacer. Estoy totalmente perdido. Thank you. Ricardo, gracias por el like. Y Leo por 50 estrellitas más. Me van a hacer llorar, papus, en serio. Me van a hacer llorar. Me quieren ver llorando. Vamos, sí o sí tengo que ir a la otra realidad. Porque aquí no hay nada que hacer. Aquí no hay nada que hacer. O sea, hay cosas que hacer, como colocar las máscaras, pero no las encuentro todavía. Encontré una. Oye, espera, no habíamos encontrado una. ¿O me volví loco? ¿Estoy seguro que encontré una? ¿Y ahora no la tengo? Espérate, llegar al cole y se salve el descenso. Hola, Alan, bienvenido. Qué raro, Alan, yo pensé que se iba a solucionar en estos días y no sé por qué no puedes comentar normal. Thank you. Sí, Ricardo, no te preocupes. Sí. Mira, si me quieren ayudar, me pueden ayudar también compartiendo el directo y dejando el like. Con eso ayudan un montón también. Muchas gracias, Stylus, por 50 estrellitas más. Dice, en la otra zona hay otro espejo. Ahí tienes que meterte. Ah, vale. No sería la primera vez que deberíamos llorar, dice. Con The Last of Us. César también, gracias por 50 estrellitas. Simón, 50 estrellitas más. Papu, de verdad voy a llorar. Vale, Diego. Que te vaya bien, papu. Gracias por haberte pasado por el directo. Ah, mira. Muchísimas gracias, Simón, por ese 50. César por 50 más. Y bueno, a todos en realidad ya perdí la cuenta. Perdí la cuenta ya de cuántas enviaron. Así que gracias a todos en general. Boris el que andamos buscando. Silla 9. Leo también, gracias por 50 más. Silla 9. Estamos buscando a Boris, ¿viste? Astrid, bienvenida. Antes de irme, dice, muchas gracias, Diego. Por 25 más. ¿31 inicio de cuarentena absoluta aquí? Aquí creo que vamos por las mismas. Tengo que buscar la silla 9. Había que analizar primero el cenicero. Y después de eso nos hablaba sobre Boris. Y tenemos que buscar la silla 9. Pero ahora no me deja analizar ni una silla. That's it. Nicholas. Okay, Nick. Nicolás. ¿Y cuál es Nicolás? Nicolás el 4. Muchas gracias, César, por 40 estrellitas más. Muchísimas gracias a todos, papus. El número 4. Sandra también, gracias por 50 estrellitas. Bienvenida y gracias por compartir el directo. Papus, se pusieron de acuerdo, ¿cierto? Para hacer la lluvia de estrellas. Muchísimas gracias a todos. Qué raro. Me dice primero Boris 9. Después me dice Nicolás 4. No sé cuál. ¿Cuál es la que tengo que analizar? Voy a dejar como dicho para comentar. Tengo que usar el comentario de alguien más. No quiero incomodar a nadie. No, pero igual no molesta, papu. Si mientras puedas comentar. Hacerlo así. No estoy entendiendo esto, papus. ¿Qué creen que les diga? ¿Qué creen que les diga? No estoy entendiendo nada. Muchas gracias, Leo. Por 50 más.
Qué raro esto. No, en serio, 500. Muchas gracias, Jorge. Por activar la alerta de las 500 estrellitas, papu. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. ¿A qué hora te encueras? Acúrate encuerada, papu. Sonriendo con superioridad, sonriendo con superioridad, sonriendo con superioridad. Pronto, pronto. El 30 de febrero me encuero. Muchísimas gracias, Jorge. Vamos a dejar el like ahí a todas las estrellitas. Muchísimas gracias a todos. De verdad que se me acaban las palabras, papus. Llegamos a 39.000 estrellas. Así que muchísimas gracias a todos los que aportan con sus estrellitas. Marlon, bienvenido. Es un juego de tantas estrellas, no te dejan avanzar. Es que me pilló por sorpresa. Fue una lluvia de estrellas sin parar. Entonces como que estaba más pendiente de agradecer las estrellas. Uy, Sandra se hizo colaboradora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por hacerte colaboradora y bienvenida a la familia. No sé, supuestamente me dijo que Boris y Nicolás me nombró a dos. No te creo. Muévete. ¿Y por qué salió de repente ese? Muévete, 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 muévete. Oh, pero qué raro el juego, o sea, aparece de la nada. ¿Qué hizo diferente ahora? ¿Avanzó un par de pasos y apareció? O sea, ¿quién clip dice? Más encima que no se ve, pues es invisible. 321 días Marlon siguiendo el canal. Welcome. Saludos para José Mendoza, que se acaba de unir al canal. Oye, sí, parece que Sandra es familiar de Elizabeth, ¿cierto? Por el Takayama. Creo que sí. Igual, bienvenida al canal. Muchísimas gracias por unirte como colaboradora. Leo también, gracias por 25 estrellitas más. O sea, perdón, 50 estrellitas más. Ya, escóndete. Hicimos eso y ahora nos escondemos. Escóndete, por favor. Hola, Esteban, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Él dice que puede olerme, o sea que igual va a saber dónde estoy. Encontré rara esta mecánica de acá. Era como que ir a ver una silla, después volver, ir a ver el papel, después volver a la silla. Okay, Nick. Nick, ahora me nombró a otro, ¿en serio? Viene, 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 viene. Me nombró a Boris. Me nombró a Nick. Muchas gracias, José, por esas 100 estrellotas, papu. Muchísimas gracias por el aporte, papu. Te pasaste, de verdad. Ah, es tu hija, buena. Saludos para Sandra, entonces. Muchísimas gracias por el apoyo, por hacerse colaboradora también. ¿Dónde está? 200 estrellas en total, José. Muchísimas gracias. Te pasaste, papu. Muchas gracias por las 200 estrellitas en total. Hola, Marina. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿En serio, papus? ¿De verdad? Oh, ya no sé qué más decir, de verdad. Definitivamente lluvia de estrellas hoy día. Hoy día solamente en las dos transmisiones de hoy ya han hecho llegar 3.057 estrellitas. 3.057, muchísimas gracias a todos. Oh, de verdad, papus. Gracias, Leo, por 30.
Simón por 50 y José por 200 más. De verdad, muy agradecido. Me disculpan si a lo mejor no sigo jugando y avanzo poco, pero es que yo siempre trato de agradecer todas las estrellas cuando llegan, y hoy día se las están mandando, mira. Es impresionante. De verdad, no sé qué decir. Es impresionante lo de hoy día. Leo, gracias por 50 más. José, por 100 más. Está emocionado. Sí, es que como que no sé qué decir. No sé qué decir, de verdad. Nada más que agradecer nomás y estoy contento, obviamente, porque hay harta gente que valora el contenido que subo, le gustan los juegos que juego, me acompañan a diario aquí, entonces súper contento por eso. Pero como que a veces no sé qué más decir. A ver, sácate la boleta, dice. Un papo, le dice. Yo me subo a la lluvia de estrella, dice. Mira, si no paran, papo, en serio. Muchas gracias, Seba, por 10 más. Diego por 20. Leo por 50. Y a todos, de verdad, muchísimas gracias. Ya perdí la cuenta de cuántas van. A ver aquí. Hola, Nico, ¿cómo estamos? Bienvenido. Aquí estamos tratando de avanzar, pero no estoy entendiendo mucho qué hay que hacer. O sea, sé que hay un... Hay que colocar una... Igual quería decir. Muchas gracias, Diego, por 50 más. Y gracias a Elizabeth por la buena onda. Siempre disfrutamos con Elizabeth tus streams. Un abrazo inmenso desde Japón, dice Sandra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No sabía que veían el directo juntas. Me alegro mucho que disfruten de las transmisiones. Y muchísimas gracias por el apoyo a todos. Me perdí de dónde tengo que ir. Vamos, por aquí salía el diablo. Nico, gracias por el like. Por aquí salía el demonio. En la noche juego juegos de terror y juego retro. Pero estos últimos días hemos estado jugando harto terror. Jugamos el Visage. Jugamos el... Bueno, ahora el de Medium, que a lo mejor no es tanto terror, pero igual es como de suspenso. No sé qué hacer aquí, no sé. Ari Gameplay muriendo de envidia en este momento. Muchas gracias, Leo, por 50 más. Oye, mira, estamos al lado de completar la meta. Ya, 40.000 prácticamente, ya la completamos prácticamente. Así que muchísimas gracias a todos, de verdad. ¿Qué podemos hacer aquí? De verdad que no se me ocurre. El papel este, a veces cuando interactúo con el papel me dice nombres diferentes. Y delante me salió el demonio y no sé por qué ahora no sale. Como que tiene mecánica rara el juego. Hola, Hernán, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya? ¿En serio, papu? 300 más. Ahí sí ya que está completada la meta. No, muchísimas gracias a todos. Te amo, papu, dice. Yo también los quiero a todos. Los amo a todos los que me acompañan aquí a diario. Y bueno, ahora que completamos la meta, agradecerle a todos. De verdad que hoy día se las mandaron. 3.887 estrellitas solamente el día de hoy. Y completamos por segunda vez consecutiva la meta de 40.000 estrellas. De verdad, el mes pasado hicimos 42.000 y ahora volvimos a completar la meta de 40.000. No se imaginan, corazón rojo. No se imaginan todo lo que me apoyan para poder seguir haciendo streaming a diario, mejorar el contenido, comprar más juegos, ir comprando las cosas que van faltando y así. Así que muchísimas gracias a todos, de verdad. Muy, muy agradecido. De todo corazón. Yo también te amo, dice. No sé qué hacer, papu. Estoy como desconcertado. Entre la lluvia de estrellas y el demonio que me persigue.
No sé qué hacer, no sé por dónde ir. Nunca nos estrella, apoyo el contenido ariqueño, eres de mi ciudad. Un abrazo, Pipo. Oye, sí, te las mandaste hoy día, papu. Creo que fueron como 500 estrellas. Pero por sobre todo, igual, por la buena onda. Eso igual lo agradezco mucho, porque siempre aportas con un like, dejas tus compartidas y eso se valora mucho. Ahora el zinc. Muchas gracias, Stylus, por 20 más. Muy, muy agradecido, papus. Solo sé siempre. Sí, no, eso yo he tratado de que sea siempre así. De no cambiar mi forma de ser porque haya más gente mirando. O porque, no sé, pasa el tiempo, ¿no? Yo siempre he tratado de ser igual. Y no creo que vaya a cambiar tampoco, así que en ese sentido no se preocupen. Muchas gracias, Leo, por 50 más y José por 30 más. Muchas gracias a todos, papus, de verdad. ¿Y por qué delante no me salía la máscara? No entiendo el inventario del juego, no lo entiendo. ¿Se acuerdan que de antes? Yo siempre te doy mi love, sí. Yo también te agradezco mucho, Marina, porque siempre, aparte de las estrellitas que has enviado también, porque la Marina igual envía estrellitas, siempre llega con buena onda, dejando like, compartiendo el directo, y eso también me ayuda un montón. Si no compartiera las transmisiones, sería imposible que llegue más gente al canal. Es que eso es lo raro, Dante, que delante fui a colocar la... A colocar la máscara y no me dejó colocarla porque supuestamente no la tenía. Y ahora fui y me dejó, ahora sí la tenía. Supuestamente ahora me queda otra máscara por buscar. Y... Tiene que estar acá mismo, yo creo, tiene que estar en este mismo lugar. Pero es una primero y la otra después. ¿O no? ¿Puede ser? Porque aparte de este lugar no hay más donde ir. Pidió un cojín con el de Chayanne, pero con tu cara. Un cojín. Yo me voy a comprar el de Chayanne. O sea, a ti, papu, se están perdiendo los single player en directo. Está lleno de multiplayer. Sí, pues eso es lo que más se ve ahora. En todo caso, yo tampoco los culpo. Hay gente que los juega porque sabe que son juegos que van a atraer gente. Y está bien también, pues hay gente que busca sí o sí tener seguidores a toda costa y juegan multijugador y les va bien. Pero yo creo que igual hay mucha gente que valora los juegos de un jugador y... Y por lo mismo yo pretendo seguir jugando juegos así como este. De un jugador y que se mantengan. Claro, tengo que sacar el cortacadenas. Que ya ni me acuerdo dónde estaba. Pero aquí mi principal objetivo... Es desterrar las almas de las otras víctimas. O sea que para eso necesito... la otra máscara, pero no tengo idea dónde está la otra máscara. Estoy usando la percepción. Aquí no hay nada. ¿De qué trata el juego? Es de... como de suspenso. Y nuestro personaje es una medium que ella puede ver dos realidades diferentes. La realidad como de los vivos y la de los muertos. O de espíritus. Y estamos aquí... En un hotel. Investigando, pero hay algunas cosas que no me cuadran mucho. El inventario es súper raro. Y acá... No sé qué más hacer. Por la zona de la derecha, dice. Me encantan porque voy a mi ritmo, aunque no le hago el kit a un juego cop. Ah, claro, yo también de repente juego... Juegos cooperativos, pero los juego más que nada fuera de cámara. Había otro espejo, dice. Por la derecha, otro espejo. Está todo cerrado aquí. Está todo cerrado y estas puertas ni siquiera puedo interactuar con ellas. Por la zona de la derecha.
Y aquí también está cerrado. No puedo pasar por ahí. Qué raro. No sé dónde está la máscara. Llevo mucho rato dando vuelta aquí. ¿Por dónde están los muñecos? ¿Dónde están los muñecos? No sé, es que hay dos lugares nomás a los cuales puedo entrar. A no ser que tenga que ir donde tienes que poner las dos máscaras, hay dos zonas. Ay, entonces tengo que buscar el espejo en esta zona, no en la otra. Veamos, a ver. Supuestamente tiene que haber otro espejo aquí. Bien. Bajemos, a ver. El juego tampoco te indica mucho, así como... como que te deja libre ahí para que uno busque por cualquier parte. Pero creo que por acá puede ser, porque por aquí al menos se escucha música de fondo y hay algo. ¿Ya? Ah, claro, este espejo de aquí, que es por el cual veníamos de un principio. There we go. Mira, llave. Sala de examinación. Sala de examinación. No time to explain. Ya, esto lo habíamos escuchado también. El domingo habrá directo de conversación. Sí, el domingo 31. Espero, bueno, a lo mejor mañana no creo que alcancemos a terminar el God of War. Mañana sábado, porque por lo que alcancé a notar, me deben quedar como dos directos más o menos. Así que jugamos mañana God of War y pasado mañana hacemos directo de conversación, hacemos los sorteos, agregamos gente al Discord si se quieren sumar. Así como hicimos cuando hicimos la celebración de los 2 años del canal. Hacemos conversación por Discord. Los que se quieran sumar, no hay ningún problema. Y ahí hacemos un sorteo para colaboradores y para donadores de estrellas. ¿A qué hora juega Colo Colo ese día? Podríamos atrasar un poco el directo. Si total ese directo va a ser más relajado, no hay ningún problema. Y hacemos solamente un directo nocturno de lo que estemos jugando en la noche. No sé si a esa altura ya vamos a terminar de medio. Pero, bueno, Diego, dices como un Silent Hill. En las cámaras se parece a Silent Hill. En las cámaras y en la banda sonora cuando hay alguna música de repente. Pero no hay enemigo a cada rato, no hay armas. En ese sentido es súper diferente. 6:30 juega Colo Colo. ¿Podríamos hacer el directo de conversación más temprano? Tipo 3 de la tarde, una cosa así. No, espera. Todavía no. Quiero investigar acá primero a ver si hay algo. No, no hay nada. No hay nada, papu. Pero por aquí sí puedo pasar. Qué buena. Confirmado 6:30. Ya, podríamos hacerlo entonces como a las 4. Igual es domingo, así que igual la gente a esa hora está en la casa. Y los que estén interesados en estar ese día, se pueden sumar al Discord, como les digo, y conversamos en forma más fluida también. Bueno, Pipe, bienvenido. Reinaldo también, ¿qué tal? A mí me ha gustado desde medio un papu. Me ha gustado harto, lo he encontrado bueno. Es extraño. Algunas mecánicas son raras, no las había visto en otro juego antes, como el tema de las dos realidades. Pero está interesante, a mí me está gustando harto. Lo estoy encontrando súper entretenido. Te creo.
este aparece en las dos realidades. Aparece cuando quiere. Por aquí, por aquí, por aquí, métete ahí. ¿Puedes morir? Sí, sí puedo morir. Cuando me atrapa el demonio ese que me está siguiendo, me mata, es insta kill de una. Te atrapa y te mata. Ay, por favor. Te devoraré como a los demás. O sea que él fue el que mató a todos los que hemos visto, los cuerpos. Sebastián Baeza, bienvenido. ¿Qué tal, papu? ¿Cómo estamos? Justo ahora vamos a morir. Muévete, 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 muévete. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Corre, 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 corre. Okay. Muchísimas gracias, Seba, por esas 386 estrellotas. Muchísimas gracias a todos los que enviaron estrellitas este mes, amigos. Bueno, a todos desde que abrí el canal, en realidad, no solamente este mes. Superamos la barrera de las 40.000 por segundo mes consecutivo, así que muy, muy agradecido de todos. Ahí está la alerta. Que siga la lluvia estrella entonces. Muchas gracias, Leo, por 50 más. Papu. Saludos, papu. Muchísimas gracias, Leo, por esas 50 estrellitas más. Okay, last one. I can barely feel my wrist. I don't care. I just want to go to bed. I need to be alone. Yeah. Nice card. Was Vivian? Qué buen gif ese de las estrellas. Sí. O sea, yo antes tenía una sola alerta, pero harta gente me había dicho, oye, podría colocar distintas alertas para diferenciar la cantidad de estrellas. Y yo la verdad es que no quería hacerlo. Muchas gracias, Leo, por 50 más. Que no quería hacerlo porque yo no quería hacer sentir mal de repente al que dona 10 con relación al que dona 1000, por ejemplo. Porque yo valoro todas las donaciones porque todo cuesta y en el fondo todo suma igual. Pero todos me dijeron que no, de que no lo iban a ver como algo malo, sino que lo iban a ver como algo entretenido, que hubieran diferentes alertas. Así que ahora tenemos 4 alertas distintas y hasta ahora todo bien. Just Vivian. Vivian. Not the artist formerly known as Vivian. Hay un agujero ahí. That's her room. Someone couldn't. ¿No va a salir algo de nuevo en la pantalla como ayer? No, menos mal. Hay algo acá. Ah, no, ya lo había visto. Bien, otro espejo. Y that name, it's everywhere. But that wasn't the real you. ¿Vivian será el nombre de la niña? ¿Quizás se llamar Tristeza? This wasn't her room. I'm guessing her managers. Nos cambiamos. Si se dan cuenta ahora, no es como que estemos. Como que estemos mirando las dos realidades al mismo tiempo como ayer. Sino que ahora estamos en una o estamos en la otra. Otro espejo aquí. This is where it happened. Espera. Acá hay otro espejo. Yo vengo de ese espejo. Primera vez que veo dos espejos tan cerca uno de otro. Okay. Let's find out who you really were, Vivian. ¿Ya? Huh. Page was torn out. Nombre de la otra alma, yo creo. Ah. No tengo nada. Es como un CD, ¿o no?
Mira, hay un número, 5896. Mira, es como la silueta de un CD. Ah, no, es nuestra linterna. Es nuestra linterna que apunta así. No tengo nada. Algo tengo que usar acá, no tengo idea de qué. Un CD, decía ahí. I guess one of these names belongs to your true self. But which one? Ellie y Tori. Ellie y Tori. Espera. Y eso no puedo. La percepción, ¿no? No, no hay nada. Bien. I still don't know her real name. Just words. Sounds without meaning. I still don't know her real name. Ah, ya, todavía no puedo salir. Sounds without meaning. Vamos, voy a investigar acá primero. A ver qué habrá por acá. No sé qué habrá. La máscara. What are you? No! Por fin. No! No, not pleasant. And still no name. There's gotta be something. Ya, pero ahora tengo que volver completamente mucho más atrás para colocar la máscara. Y ahí recién me va a dar el nombre. Vamos. Tenemos la máscara. Creo que era por aquí. Ay, tengo que volver a pasar por donde estaba el demonio. Fauces. ¿No? ¿No puedo volver por donde venía? ¿Y entonces cómo voy a dejar la máscara? Bien, no se puede. Qué raro. Tienes que tener el nombre. Claro, pero es que yo pensé que cuando le colocamos la máscara, ahí nos dan nombre. Pero no. A ver, entremos aquí primero. El diablo le quita los rostros a las personas. Eso es lo que estoy tratando como de investigar, porque todos están como sin rostro y nosotros tenemos que ir buscando las máscaras y colocarlas. Pero tampoco es como seguro que sea él el que le quita. Aquí les enseña cómo hacer un bombón chileno. ¿Cómo estás, Seba? Bienvenido. Aún no conozco su nombre. Israel, bienvenido, gracias por el like. Sonido sin significado. No sé qué más puedo. Oh, mira, acá abajo hay algo. Alguno de ellos debió significar algo para ella. Ya, y esto se coloca acá, ¿cierto? Puede ser. Miguel Montero también, gracias por el like. Ahí está. A bunch of numbers, some would say. But I sensed there was a lot more to them. Yo creo que ese número le voy a sacar una foto. Todo bien y tú. Bien, súper bien, papu, súper contento y agradecido por todos los que ven los directos, porque mira, completamos la meta por segundo mes consecutivo. Una lluvia de estrellas, papu, que te la perdiste. No paraban de salir estrellas. De verdad. Así que súper agradecido de todos los que me ayudan a diario. Deme un segundito que esto... A mí se me buguea más el celular que los juegos. A veces quiero ocupar la cámara para sacar una foto y se me pega. Quiero sacar una foto de ese número porque no tengo para anotar aquí. Ah, no, aquí tengo para anotar. Aquí tengo para anotar, no he dicho nada, papus. No he dicho nada. Llegué tarde, dice. Sí, pero puedes ver en la repetición después, pues no hay problema. Queda todo guardado aquí en Facebook, así que puedes ver cuando quieras la repetición. Para ponerte al día. Bueno, Cristian, bienvenido. 5896 5896 59833 59833. Tenía para anotar aquí. Estaba posando para la cámara. Bien, anotadísimo. ¿Qué fue eso?
Yes, this is Vivian. Se llama Vivian. I want to make a complaint. There was a man here. Yes, from the hotel staff. Frankly, I think I smelled vodka on his breath. He... what? That was the chief of staff? You know what? Never mind. Thank you. Well, it's a stressful job, I guess. Me dice jugando Dead Space, dice Christian. Buena. Yo igual quiero jugar el... quiero jugar el 2 aquí en el canal. Oh, hey. A mí el 1 y el 2 me parecen juegazos. El 3 lamentablemente no me gusta mucho. Pero el 1 y el 2 son juegazos. Y aquí en directo solamente jugué el 1. Thanks. I'll see you home. Kiss them for me, okay? Not exactly a hotbed of passion. Ya, estamos llamando a todos los números. Al final voy a ocupar el último, pero quiero... Hello? Yes, this is... No, ese ya lo escuché. ¿Y ese? Oh my god, Ellie. Ellie. You were... No, no, I'm really happy to hear from you. Why didn't you call sooner? You did? But Eugene, that slippery son of a bitch. Ellie. Ellie. She was very special to her. You don't need to be a medium to see it. So, Ellie era el nombre. Hay partes rebrígidas, sí. It's you. Dead Space debe ser de los juegos de terror que más sustos me han sacado. Oye, deme un segundito, la cámara se me... se me bugueó totalmente. Webcam. Cuando pasa eso tengo que sacarla. Desaparecerme un poquito. Y elegirla de nuevo. Ahí sí. Ahora sí. Fan destacado, buena. Tiene el fan destacado ya, Bastián. Gracias por interactuar tanto en las transmisiones. No sé si me doy cuenta. Sí, la completamos ahora, papu. O sea, yo, en realidad la gente la completó, papu, no yo. Llegamos a 40.000. Ya, y ahora por aquí tenemos el nombre. Tenemos el nombre y tenemos la máscara. Así que vamos. Muchas gracias, Leo, por 50 estrellitas más. Me parece raro que vayamos y coloquemos la máscara así de una, ¿eh? Como si nada. Muchas gracias, Bastián. Algo va a pasar aquí en el camino. No puede ser como que vayamos y coloquemos la máscara así tan fácil. Tratando de acordarme cómo llegar. Sí, pero no me acuerdo bien cómo llegar. ¿Hay algo ahí? Si se dan cuenta, encontramos todo el rato fotos y cosas relacionadas con el hotel. Porque como les contaba al principio, el hotel es real. El hotel existe. Y de verdad está abandonado, un hotel en Polonia, súper grande. Ahí. ¿Cómo se llamaba Ellie? Thank you. Tori era el nombre del brazalete que encontramos, pero... En todo caso, cualquier sitio es mejor que este. Will you just let me pick you up already? Vamos a encontrarlo por fin, pero no puedo desde esta realidad. Todo lo que hemos tenido que hacer para poder sacar un cortacadenas maldito que estaba atado ahí. Tengo cara conocida en otro stream.
Una niña tranquila. El señor Rekowitz está siendo irracional, por decirlo amablemente. Soy una enfermera, no una niñera. Entiendo que necesita que alguien lo vigile, pero yo ya estoy hasta arriba de trabajo. Incluso aunque dejase de lado todas mis otras labores, aún tendría que cuidar del pobre señor Tarkovsky. Aún así, haré lo que pueda. Al menos la niña es tranquila y reservada. Le gusta hablar con sus amigos imaginarios, aunque creo que es algo normal a esa edad. A veces la escucho y tiene conversaciones completas que suenan como si estuviesen hablando dos personas distintas. Tiene mucho talento, supongo que le viene de familia. Bien. This place. This is where it started. Hay que interactuar con todo aquí en este juego. You left. I hope so. 'Cause I want you to feel. ¿Lo mató? Everything. La enfermera era malísima, mató a todos. Vamos, vamos a recoger esto. Por fin, por fin. Todo el directo para encontrar esto, ¿en serio? Time to get back to the day room. Todo el directo para encontrar esto. Bien, ¿cómo vuelvo ahora? Ya ni me acuerdo dónde estaban las salas que pedían el cortacadena. No tengo idea dónde estaban. Pero lo encontramos, papus y mamus. Aquí hay una, bien. Son varias salas que te piden esto. Ay, qué buena. Y la cortamos nosotros manualmente. So worth it. I love you, bolt cutters. Bien. Todas las cosas tienen su historia. Sí, todo tiene su historia. Hasta una silla de rueda que encontramos. Papeles que encontramos. El juego, si se dan cuenta, no es de terror, terror. No es que estemos pasando susto a cada rato, pero tiene su ambientación media tétrica y. Y es de arte investigación, más que cualquier otra cosa. Pero está interesante. No es el mejor juego del mundo, pero. Pero está, por lo menos está novedoso. Vamos, en algún momento vas a terminar en Cyberpunk. La verdad es que no creo, pero no solamente por lo de los bugs. Porque yo tuve bugs, pero tampoco es como que fuera así como. Oye, el juego está injugable. Sino que porque el juego no era lo que yo esperaba. O sea, el estilo de juego no me gustó. O sea, cuando salió, yo igual sabía que era un RPG. Pero no sé. Jugué igual como 8 horas y la historia no me terminó de enganchar. Así que creo que por mucho que el juego vaya full gráfico y sin problema, como que el juego en sí no me llamó la atención. Además que ya no tengo el juego. Porque el que me lo facilitó, que era MonoGeek, pidió reembolso por el juego y no lo tenemos ya. Lo dejaste. Lo dejaste a medium. ¿Qué estilo es? ¿Como GTA? No. O sea, lo único que tiene de GTA es que es mundo abierto. Pero encuentro que hay, bueno, es un RPG, así que igual hay harto diálogo. Pero siento que es demasiado. Mucho texto de repente. Una hora completa de repente sin jugar, escuchando diálogo y leyendo texto. Y como que la historia tampoco me terminó de enganchar mucho. No sé. ¿Cuál es mi objetivo principal? Entra en la sala de recreación. Para ser un juego como de suspenso y terror, es raro porque no tiene. No tiene mapa. Y no tengo idea cuál es la sala de recreación. Esa debe ser. Puede ser o no. Sí. Day room. Esa debe ser. Oye, todo lo que tuvimos que hacer arriba para abrir eso. ¿Está malo el uptime de nuevo?
Llevamos menos. Llevamos 1 hora 46. There you are. Thank God. You're right. I was so worried. Oh, yeah. That thing almost got me. What the hell is it? It came from shame. From hell. De la vergüenza. From rage. Rage. It's like anger, but more. Once it got out, we couldn't stop it. It ate all of them, Marianne. All of my friends. Se los comió a todos. I'm the only one left. It's okay, Sadness. I'm here now. No, no. It'll eat you too. Just like the others. I won't let it hurt you, I promise. ¿Por qué le falta el brazo? ¿Él fue también el que le comió el brazo? Hey, why don't you tell me something about this place? It's the day. Qué buena como. You used to play here. El tema de la pelota, mire. With Richard? 301 días, Leo. Is he one of your friends? No. But he was smart. Maybe he could help. He was smart. Wait, is he? A bad thing happened to him. I remember he became hollow, like a puppet. He. Oh. I remember. Marianne, I don't want to see him. What? ¿Qué pasa? Why not? What do you remember? No. Don't tell them. It's don't okay. Tell anyone. You don't have to tell me. But you should still come with me so that I can keep you safe. No, no, Marianne. ¿Qué le pasa? ¿Por qué se arranca? Why did you bring me here? El Xbox Game Pass es lo mejor. Hay que para revivirse en juegos así como vamos, muchos juegos se van a demorar en llegar. ¿Cierto? Yo creo que el Game Pass es una de las mejores cosas que nos pasó a nosotros como jugadores. Hay harta variedad y de todo y cada vez se suman más juegos. Bien, bienvenido Christopher Alfaro, dice, según lo que has jugado, ¿cómo está el juego? En mi opinión personal, a mí me ha gustado harto, pero igual es cierto que es un juego lento y que como que demora harto en arrancar y a lo mejor hay gente que esperaba que el juego fuera de otro estilo, pero hay mucha gente que incluso lo esperaba como el nuevo Silent Hill, una cosa así, porque claro, hay similitudes como las cámaras fijas. El compositor de la música es Akira Yamaoka, el mismo que trabajó en Silent Hill, pero la jugabilidad y la forma de juego es muy diferente. Para empezar, no hay enemigos a los cuales podamos como atacar, no hay armas, no hay ni siquiera un fierro, no tenemos una pistola, no tenemos nada. Es pura investigación y tenemos habilidades porque ella es una medium. Entonces ella puede como desdoblarse, ir en dos como realidades alternativas. Harta investigación y harto suspenso, pero no es tanto terror. 666 la Dani. Pero a mí me ha gustado, yo lo he encontrado bueno hasta ahora. He encontrado un buen juego. Interesante y además que es novedoso. Por hartas cosas. Una partitura. Nunca aprendí a leer partitura. Me acuerdo que en el colegio me enseñaron y me olvidé después. Igual que muchas cosas, sobre todo de matemáticas que me enseñaron y después nunca más las apliqué. Gather round, children. Richard. I want you to meet Lillian. She's going to be joining our painting class. Why can't I play with my friends, Uncle Richard? Your friends? Oh, Lillian, I promised your father you would spend some time with the other children. Friends? Ese Richard es medio sospechoso. No sé. Dice, otro logro. Lo que vi se veía entrete. Sí, está entretenido, pero es como para algún tipo de jugador nomás. Hay gente que de repente como que es impaciente y como que ve que el juego no arranca porque no hay un disparo. O porque no hay explosiones. Y dicen, ah, no, hay mucho texto y no, aburrido. Pero obviamente todos tenemos gustos distintos. Hay gente que le gustan los juegos de acción. Hay gente que le gustan los juegos más lentos, de ir leyendo y todo. A mí en realidad, a mí me gustan los dos.
Pero hay harta gente que ha criticado mucho el juego porque dicen que es muy lento y que no pasa nada y que es raro. Pero yo creo que la variedad está al gusto y por lo menos yo lo he encontrado súper interesante. Pasé varios años tratando de guiarlo en la dirección correcta, intentando que viese su enorme potencial. Pero él siempre se negaba, decía que no servía para pintar y que veía nuestras reuniones como terapia, no como una expresión artística. Con el tiempo acabé por convencerlo y aceptó ir a la universidad, con la condición de estudiar lo que él quisiese. Así fue como emprendió su camino para convertirse en arquitecto. Al principio fui bastante escéptico y creía que estaba renunciando a la grandeza en pos de mera competencia. Pero en el fondo supongo que me alegré de ser el único que daba vida a sus visiones. Y entonces la conoció. Nuestras sesiones de pintura empezaron a ser cada vez menos frecuentes, dado que ya no necesitaba mi ayuda para enfrentarse a sus demonios interiores. Bori es sospechoso, dice. Nadie se quiere sentar al lado de él. Bien, épico para celular juego de terror. Muchos juegos tienen esta jugabilidad de suspenso y terror sin armas. Outlast y ahora The Medium, claro. En el Outlast tampoco hay armas, justamente. A mí me pasa con estos juegos que la segunda vez que los juego los disfruto más y entiendo mejor la historia cuando sé qué hacer. Ah, claro. Ya sabes qué es lo que hay que hacer para avanzar. Y quizás te centras más en entender los textos y cosas que van ocurriendo en el juego. A mí me pasó eso con Silent Hill 1. Silent Hill 1, la primera vez que lo jugué, no entendí casi nada. La segunda tampoco. No, en la segunda entendí hartas cosas mejor. Pero es verdad, pues en los juegos de terror a veces uno como que se pega en un puzzle y ahí como que intenta como descifrar el puzzle y a lo mejor no está prestando atención a lo que está pasando. Los disparos aburren igual por lo que veo de este juego, no hay mucho en su estilo, sí. O sea, a mí me gustan los juegos de acción, me gustan los juegos que hayan disparos como Uncharted, Tomb Raider. Igual he jugado a Call of Duty. Pero a mí me gustan hartos géneros de juego, entonces es como que no me cierro solamente a un género. Así como, no, voy a jugar puro terror. Hay una puerta cerrada y por acá creo que hay algún camino, ¿no? Recuerdo el día que lo conocí. Trabajaba en una fábrica y aún era más un niño que un hombre. Tenía el ojo muy abierto y siempre miraba de reojo como un animal asustado. Sus padres habían muerto en el alzamiento de Varsovia. No hablaba de lo que vivió en los años posteriores y nunca insistí. Pero pronto resultó evidente que no tenía a nadie más en el mundo. Supe inmediatamente que a pesar de su juventud, había visto cosas que nadie de su edad debería haber visto. Supe inmediatamente que era especial. Bien, no sé de quién estará hablando, pero ¿por qué no puedo interactuar con eso? Ahí sí. Una gran sensación de soledad. Sensación de soledad. Bueno, algo hay que colocar aquí. Puedo enfocar en el mundo espiritual y material. Pero algo falta aquí. Algo falta. No sé qué. Esas historias como que no son, o sea, igual son parte de la historia del juego, pero es como que no intentan dar a entender como lo que pasó en este lugar con otros personajes que quizás no son los principales, pero son los niños que vivieron aquí y los niños que parece que fueron comidos por el demonio, por Fauces. ¿Por qué los perseguía el demonio? No tengo idea. Mira, recreación de hechos. Don't you think he would be better off in a nursing home? What about his family? Richard doesn't have any family. The poor man. It's like he's somewhere else. We were close once, you know. I mean, not that close, but all right. I'll take care of him. Me encargaré de él, y ella es la que mata a todos. La enfermera es la mala de esta. No, 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 no.
¡Devuélvete, devuélvete! No me di cuenta que en esa realidad no podía pasar. Algo tiene que haber aquí. ¿Qué hay acá? No hay nada ahí. Qué raro. Tengo que entrar, parece, en la otra realidad. Algo hay que hacer ahí, pero no tengo idea qué es. Y desde aquí... Desde aquí está cerrado. Qué extraño. A ver si entro de nuevo por aquí. No, si entro por ahí me muero. Algo tengo que hacer para poder pasar, porque en la realidad espiritual esos bichos me matan. Y por aquí puedo pasar en la otra realidad haciendo como un desdoblamiento. Mira, acá hay algo. El Ecuador. Ay, esto se coloca allá. Vamos, ya sé dónde. No. Devuélvete. Voy a colocar eso antes de terminar el directo, papus. Para que no se me olvide para el siguiente directo. Ahí sí. Mira, es como una cara. Es una cara. Ya sé. Quiero bajar ese. Sálete. Tengo que hacer la cara, pero no sé cómo bajarlo. Sí, esos son los ojos. Pero no sé cómo bajarlo. Ah, muevo uno y se mueven todos. Ahí está. Boca, ojos, nariz. No, y te gira todo, ¿en serio? Ay, lo puedo girar yo. Y ahí está guardando. Bueno, esto va a dar para mucho más, porque miren, giro esto y me abre nuevos caminos. Se viene bueno. Mira, amigos, llevamos 2 horitas de directo. Lo vamos dejando hasta acá por hoy. Estoy con un pequeño dolor en la espalda. Igual he estado mucho tiempo sentado. Llevamos como 2 semanas más o menos haciendo 2 directos diarios. Estoy bien, estoy súper contento, porque igual apareció harta gente nueva también con la transmisiones nocturnas. Ha habido harta interacción, hartas reacciones. Pero estoy un poquito adolorido en la espalda, entonces prefiero descansar igual, aprovechando que todavía es temprano. Y tratar de acostar un poquito más temprano para ordenar mis horarios, para estar mejor todavía para las transmisiones. Así que mañana lo seguimos. Además que este juego dicen que es cortito, dura como 8 horas. Así que si calculamos bien, yo creo que debemos ir como en la mitad, más o menos. Así que tampoco es la idea que se nos acabe tan rápido. Vamos a ir dosificando el jueguito. Así que eso, amigos, vamos a cambiar de escena. Y antes de irme, no me puedo ir sin agradecer, amigos, a todos, de verdad. Se me acaban las palabras para agradecer a todos los que
me acompañan a diario aquí en las transmisiones. Me alegro mucho que estén aquí y que disfruten de los directos, que lo pasen bien y que estemos formando una comunidad tan buena onda, porque son todos súper buena onda conmigo y entre ustedes, así que súper contento por eso. Gracias a todos los que donaron el día de hoy en las dos transmisiones, porque llegaron 4.523 estrellas el día de hoy, entre muchas personas. Ya perdí la cuenta incluso de cuántos fueron, porque hay muchos que donaron hoy día, así que millón de gracias a todos. Completamos la meta de estrella de este mes, así que muy muy agradecido. Cuídense mucho, amigos, que descansen y nos vemos mañana. Chao, chao.